La Ciudad Perdida no solamente es un hito histórico del país y un monumento, yo creo, desde el punto de vista prehistórico, el más importante de Colombia, sino además que es un símbolo de la importancia que tuvieron nuestros antepasados indígenas. También puso sobre la mesa el problema de la relación de los indígenas actuales y los sitios arqueológicos. En el caso de la Sierra Nevada, los indígenas de hoy en día se reconocen a sí mismos como descendientes de los que construyeron esas ciudades. Ellos reivindican esos sitios como suyos. Es el sitio más espectacular que tenemos. Es el sitio arqueológico más grande, mejor conservado, con unas características de monumentalidad que lo hacen especialmente atractivo. El descubrimiento es un proceso, no es como Indiana Jones que entra y abre así unos matorrales y aparece la ciudad. La gente se imagina que es que la Ciudad Perdida estaba así y fue limpiarla, ¿no? La Ciudad Perdida está enterrada, más o menos unos 2 metros bajo la tierra. Nosotros excavamos más o menos unos 200 kilómetros de caminos internos dentro de la ciudad. Un trabajo monumental, salvar esa ciudad. Una cosa es encontrar una ciudad enterrada bajo la selva. Otra cosa muy complicada y costosa es descubrirla. Encontrar la ciudad perdida, pues hubo huaqueros que llegaron allá. No la descubrieron porque la querían robar, saquear las tumbas, destruir la ciudad básicamente tratando de encontrar tesoros. La encontraron quizás exploradores españoles en el siglo XVI, en el siglo XVII, pero descubrir es otra cosa, descubrir es dar a conocer científicamente algo que no se conocía anteriormente y que estaba, en este caso, bajo la selva. Ese es el descubrimiento que tomó mucho tiempo. El primer grupo que fue a la sierra fueron Gilberto Cadavid y Luisa Fernanda Herrera. Y fue por los colonos que nos enteramos de cómo había sido la primera expedición, digamos, del Instituto de Antropología. Nos contaron que ahí habían subido a pie con Frankie Rey, que como guía. Frankie Rey era un huaquero de la región muy, muy conocido. Nos contaron que una de las arqueólogas venía con los pies vueltos nada, llagados por la caminada, y que le tocó quedarse en la casa de unos colonos que nunca llegó, y los demás todos subieron a pie y llegaron a Ciudad Perdida. Organizamos una exploración donde fueron estos funcionarios del Instituto de Antropología junto con Bernardo Valderrama, quien yo invité a que participara. Él era arquitecto, para que hiciera un mapa, más o menos, un dibujo a mano alzada de qué era lo que había ahí en la sierra. Yo me di cuenta de que era un sitio arqueológico muy, muy importante. Y entonces logré una cita con el presidente López en ese momento y le informé al presidente López de lo que habíamos encontrado y de la necesidad de restaurarla, bajo el principio de que debía ser con fondos nacionales y con profesionales, investigadores y, obviamente, trabajadores nacionales. Hice parte de un segundo grupo que llega más tarde, al finales del 79, cuando en el Instituto de Antropología y en conjunto con la universidad, con el Departamento de Antropología, se crea una fundación que se llamó la Fundación Cultura Tairona, precisamente para financiar la investigación en Ciudad Perdida. Entonces éramos un grupo de 7 investigadores que estábamos permanentemente en campo. Había arqueólogos, había 2 antropólogas, había un biólogo, y estaba yo que iba como arquitecta.
El área que cubrimos es un área de 19 hectáreas que en ese momento estaban cubiertas por selva. Había nubes de zancudos que uno se paraba con el teodolito y le picaban las manos, bueno, en fin. Pero fue un trabajo, digamos, muy interesante porque nos permitió ver cómo era Ciudad Perdida, cómo era el tipo, digamos, de orden urbano, de implantación que tenía la ciudad. En ese momento sucedió una cosa muy interesante y es que llegó una comisión de indígenas que venían de Palomino, venía el Mamo de Don Diego, y nos dijeron que ellos venían a pedirnos que no excaváramos y que esos son sitios de sus antepasados y que para ellos excavarlos, guaquearlos, moverlos, pues es profanarlos. Hicimos ese acuerdo con los indígenas, les dijimos muy bien, vamos a respetar, no vamos a hacer excavaciones en los sitios que no han sido tocados, vamos a seguir investigando los sitios ya guaqueados, las terrazas que ya están guaqueadas, esas son las que vamos a trabajar. Entonces eso pues nos planteó una cantidad de retos realmente de cómo investigar arqueológicamente unos sitios, digamos, con esa limitación. Hubo un debate en el Senado sobre Ciudad Perdida que surgió, digamos, de un gran desconocimiento del proyecto de investigación y sobre todo un desconocimiento de que las investigaciones arqueológicas son investigaciones a largo plazo. El proyecto, digamos, de la Fundación Cultura Tairona se resolvió liquidar esa fundación y cerrar ese proyecto. Los que estábamos como investigadores allá estuvimos como un año aquí en la universidad produciendo informes. De ahí salieron varias publicaciones, pasando a limpio los mapas y pensando pues todos los informes, y ese fue el final del proyecto, aquí en la Facultad de Ciencias Sociales en el año 83, y ahí se acabó el proyecto y ya Ciudad Perdida quedó a cargo del Instituto Colombiano de Antropología, que el instituto unos años después declaró Ciudad Perdida Parque Arqueológico, que es digamos como se maneja hoy en día. Desafortunadamente, uno de los aspectos que uno encuentra en general dentro de la arqueología del país es que hay épocas de investigación muy intensa y después se cae. Porque hay algún tipo de cambio, en colciencias, hay algún tipo de cambio en los fondos disponibles para investigación o en las políticas de investigación a nivel nacional. Entonces no hay un flujo de fondos estable y a largo plazo que contribuya a generar proyectos de investigación a muy largo plazo. Entonces sigue habiendo investigación en la sierra, pero es difícil y tiende a ser poco sistemática. Yo seguí durante muchos años trabajando en la sierra. Con el grupo interdisciplinario del Alto Buritaca, creamos una fundación que se llama la Fundación Pro Sierra Nevada, que existe hasta hoy en día, para poder pues aportar todo lo que habíamos aprendido, seguir trabajando con los colonos, trabajando con los indígenas. Cuando encontraron Ciudad Perdida, habían encontrado 200 sitios ya como parecidos a Ciudad Perdida. Por simple extrapolación, y lo que yo he caminado de la sierra, en el Don Diego, en todos los sitios donde no hemos estado metidos los arqueólogos, tenemos otros 600 sitios mal contados. Entonces, lo que hay es trabajo. Lo que hay por conocer es inmenso. Nosotros estamos apenas arañando la superficie.